pega otra vez. Moragrega le va a pegar. Y parece que este es el punto final, señoras y señores, de la historia. Se arma la jarana. ¡Gol! Del Atlante. Llega Moragrega. Ojo, tenemos un futbolista tendido en el terreno de juego. Se quejaba de una falta, pero esto ya se marcó. 3-2 lo está ganando el Atlante. Gol de Moragrega. Y después del grave error de Muñoz, él es el que despeja. Mirá el despeje que le pone 70 metros a Tejeda. Peca de inocente, en este caso Peña, que es el que denuncia, ¿no?, un golpe. No hay nada de Tejeda, le gana bien la posición, le pone bien el cuerpo. Después, ya con la defensa totalmente desarmada, en una contra donde no había mucha resistencia de Celaya, Moragrega no tiene más que empujarla y convertir este gol, que sí, de alguna manera sentencia el partido. Goles de Costa, de Moragrega, los centrodelanteros que tantos resultados le dieron al Atlante, de Mario García, y que tanto le ha faltado al Celaya. Aquí el gol del Atlante, y fíjate que yo soy una patada importante en el rostro de Peña, pero creo que es sin intención. Al momento que ya le ganó la posición, cuando emprende, ahora sí que en la carrera rumbo a la portería, creo que justamente se encuentra con el rostro de Peña. Habrá que revisarlo una vez más, únicamente para que la gente tenga claridad, igual que nosotros. Pero alcancé a ver, sí, una patada, ya que estaba tendido Peña en el terreno de juego. Cuidado, porque viene Ochoa con el centro. Y parece que ya es el tanto que termina por matar las aspiraciones del Celaya. Le